Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Hoy en la cocina con el resto te voy a mostrar cómo podemos limpiar este sartén de hierro, dejarlo como nuevo. ¡Vamos! Aquí estamos de regreso y esto es lo que vamos a ocupar para limpiar nuestra sartén. Es unas estropajos, baking soda, que es bicarbonato de sodio, y sal la necesaria. Vamos a tener a limpiar un poquito lo que es la sartén, que ya la limpié, y ahí vamos a ponerle un puño de sal y aproximadamente otro puño de bicarbonato de sodio o baking soda, como dicen aquí en Estados Unidos. Y ahí vamos a esperar a que se caliente la sartén junto con todos estos ingredientes, y después los estropajos los vamos a ocupar a la hora de ir ya al sink, ahí a lavar al grifo, como le dicen, y vamos a continuar con el siguiente paso. Y el siguiente paso pues es esperar que se caliente, esperar a una temperatura que la misma grasa, la misma aderación que tiene el sartén viejo, pasa en los diferentes sartenes, porque estos sartenes se usan para hacer los steaks, para hacer las carnes, para sellarlas. Entonces se le pega la grasa, se le pega la cochinada de la grasa de las muchas comidas que se han hecho, y no se le cuida, no se le da el mantenimiento requerido, tiende a pegársele y hacerse esta escama gruesa sobre la sartén. Y este método es muy sencillo, fácil, que como lo has visto, bicarbonato de sodio y sal y un poquito de paciencia, y verás que esta sartén tan eficiente va a ser como un sartén de teflón, porque casi, o se podría decir que tiene la misma función. No se te pega ni un huevo una vez que queda limpiecísimo, y te voy a hacer una prueba al final ya de todo el proceso de la limpiada, ver cómo va a venir quedando este sartén, que pues tiene su historia, ¿verdad? Lo encontré en una basura, mejor dicho. Una persona dijo, ya no lo quiero, tira una cartón de cosas y tira la basura todo eso. Y ahí cuando yo abrí dije, no, este está bueno todavía. Y ahí lo tenía arrumbado ahí en el garage, ahí estaba, y dije yo, pues mira, ese lo puedo utilizar para hacer alguna otra o una que otra comida. Y no es porque tenga sartenes, pero tengo bastantes y buenos sartenes. Pero este tutorial lo estoy haciendo más que nada para eso, para mostrar cómo podemos limpiar un sartén de estos de hierro, de fierro fuerte, pesados, y darle el mantenimiento y seguirlo usando, seguir en la cocina con ellos mismos, ¿verdad? Que eso es la intención, a las cosas que sirven, seguirlas usando. Y como te has podido dar cuenta, la misma grasa del sartén se ha estado desprendiendo con el mismo calor que tiene, y con el baking soda y con la sal están haciendo su función, que es remover y quitar. Después de esto vamos a echarle un poquito de agua, así generó, no tan fuerte, porque recuerda que la sartén está caliente. Y ahí, como puedes ver, mira, automáticamente se va a ir desprendiendo la cochinada que tenga el sartén pegado. Lo alrededor de la cocina, retira todo lo que tengas ahí porque se te puede manchar, pero todo eso es un polvito que se quita, es como una polvo de ceniza, dijéramos. Y así vamos a ir dándole que todas las partes del interior de la sartén estén llegando con esta solución de sal con baking soda, con lo que es este bicarbonato de sodio. Y así mismo verás que esta es la parte del interior. Hay que limpiar la parte exterior también de lo que es la sartén. Mira, es un polvito que se quita con un trapo húmedo, y ahí posteriormente se quita lo demás. No te asustes, es simplemente se quita.
es como hacer un huevo y que también se va a derramar la grasa alrededor. Es estética. Y mira, pues seguimos aquí en la cocina con Ernesto limpiando este skillet, este sartén, este pan, como le dicen aquí también en Estados Unidos, skillet. Paso a paso, quitándole la grasa, la mugre, la cochinada, lo que no sirve, para dejarlo nuevo, usable, para volver a integrarlo a trabajar en la cocina con Ernesto. Continuamos con el siguiente paso, llevarlo al fregadero. Seguimos. Aquí en el fregadero vamos a mira, la cochinada, la suciedad que tenía pegada, el mojo, toda la oxidación junto con la manteca y todo lo demás que antes tenía. Yo así como lo recibí, como lo levanté de la basura, así me lo traje para acá y ahí lo dejé. Dije, al rato lo limpio, nunca llegó el rato. Pero bueno, ahora ya es su día de suerte, dijéramos. Y pues vamos a ayudarnos de este estropajo de aluminio. Vamos a depositar para limpiar el exterior y es lo mismo proceso. Mira, el baking soda, vamos a ponerle el bicarbonato de sodio, todo lo que es alrededor, tratando de que haga efecto y dejándolo ahí que vaya haciendo, mira, su gracia, lo que es quitar lo que es la mugre. Me supongo, me imagino que lo puedes hacer también con las ollas vaporeras, con las ollas que tienes a veces un poco sucias, porque a veces las pones en el afuera, en la brasa, en la intemperie, y pues este sería una opción para llegarla a hacerla nueva otra vez, que se vea, que tenga la vida, que tenga la limpieza más que nada, ¿verdad? Y pues este es un proceso fácil y rápido. El sartén está un poco tibio, ten mucho cuidado al momento de estarlo calentando, porque pues el material, el fierro fundido con el que está hecho, pues se calienta inmediatamente y se calienta todo lo que es la sartén, hasta el mismo mango de donde lo está sosteniendo. Y la consistencia de todo esto es limpiar y quitar los excesos de el exterior y exterior de la sartén, del skillet. Y pues vas a ocupar alrededor, yo como una media taza por todo de lo que vino siendo. Ahí tenía esta cajita viejita ahí y abandonada también. Dije, pues ya tengo. O sea, tienes todo en la casa, nomás es cuestión de ponerte a hacerlo y listo, ¿verdad? Y este es un, pues no es tanto truco, porque tú lo puedes, tú hay gente que a lo mejor ya lo sabía, ¿verdad? Pero la intención es esta, mostrar cómo a veces las nuevas generaciones no sabemos estas cosas. Y mira la cochinada, mira la suciedad que sale. Y más que nada esto, darle la segunda vida a este tipo de sartén. Según esto, estos sartenes son es para eso, ¿verdad? Para sellar las carnes. Pero también lo usan acá mucho en Texas para cuando vas a camping afuera, cuando vas al campamento, y lo pones sobre las brasas, sobre pues del tipo de hornilla, de tipo de lo que hagas ahí wild, y pues así es como se usan aquí en Texas. Y bueno, estamos aquí en la cocina con Ernesto mostrándote cómo tú le puedes dar segunda vida a un sartén, a un skillet, con unos simples pasos de limpiado. Y pues seguimos para mostrarte que sigue a continuación. ¡Vamos! Entonces ahora, ya una vez que está limpio, vamos a curar el sartén, porque no sabemos si realmente la persona que lo tenía anteriormente lo había curado. Y curarlo pues quiere decir que volverle a regenerar todo lo que es su material interior, y para eso vamos a necesitar aceite de canola, o un aceite que no sea el aceite de olivo descartado, ese no, amigo, y ahí vamos a esperar que se queme el aceite en el mismo sartén. Todavía no vamos a guisar huevo, solamente queremos eso, que el aceite esté en todas las extremidades. Y mira la cochinada que le estoy quitando, y lo vamos a hacer por el exterior también, y todo eso vamos a darle la segunda vida. De ahí lo vamos a llevar al horno, a un horno convencional, el horno que tú tengas. Ahí lo vamos a dejar por unos 10 minutos a que siga la misma calentadera del sartén para curarlo. Y ahora sí, de ahí vamos a guisar nuestro huevo, como te lo muestro. Ahí es mi sartén, mi mega horno
Ahí lo vamos a depositar y ahí lo vamos a dejar por 10 minutos a 350 y ya, listo, listo, listo para usarlo y hacer unos huevitos, verás que te lo voy a mostrar y no se pega nada, absolutamente nada. Y regresamos para mostrarte el funcionamiento. Pues ya estamos de regreso aquí en la cocina con Ernesto y ahí le puse un poquito de aceite. Ya estuvo su tiempo en el horno, lo dejé reposar, se enfrió a la temperatura y vamos a demostrarte, hacerte el show master aquí, el show demostración de cómo no se pega nada ya. Y está tirando un poco de humo, pues como le puse aceite en todo su alrededor por la parte de afuera, pero es parte del proceso, es parte de los pasos. Y mira, ahí le puse un huevo. Y ve como el mismo huevo, sin necesidad de ninguna nada, como en otros platos, en otros sartenes, en otros esquiles, se pega. Y mira cómo se va de ahí para allá, de allá para acá y de allí para allá. Y no se pega absolutamente nada. Ahí te puedes llevar una paleta y mira, 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 que el proceso no se pega. Y igualmente va a ser con las demás que más cosas que vaya a cocinar en la sartén que nos quieres tú, amiga, amigo. Si lo tienes ahí en tu casa, te recomiendo que lo saques y lo pongas a usarlo y mira, te quedan los huevos muy bien. Y ahí mismo voy a depositar otro para que veas ahorita, porque tenía aceite, ahorita ya no tiene nada de aceite, con la misma grasa que tiene ahí, con esa misma grasa se hace el huevo y no se pega. Esa es la magia de estos sartenes. Yo nomás lo estoy haciendo con el, te estoy mostrando con el huevo para que veas que sí es cierto. Y mira, con la paletita se despega solo automáticamente. Nomás es cuestión de ayudarle y mira. Mira para allá, para acá, para todos lados y ya depende, y muy mucho cuidado porque al momento de que lo prendes se calienta y es así como pim, como pólvora de volada. Y eso es lo bueno de estos sartenes, rápido, exprés, se calientan en un 2x3, mira, y los puedes mover, los puedes saltear y no les va a pasar nada. Pues espero que te haya gustado, dame like, comenta, seguimos, mira, mira lo brilloso, mira lo bonito que quedó. Y bueno, aquí estamos en la cocina con Ernesto. ¡Adiós!